Esa visquita hermosa, chiquita, bebé, preciosa. No crean que es un gato de internet, no, esa belleza. No. Pues bueno, ya está viejita. Ya empezó, ya entró a la edad adulta de los 10 años más. Y pues bueno, empezó con un problema en su colita. Tuvo un problema en las glándulas perianales. Perianales. Entonces, se le floreó. Se le floreó. Horrible. Horrible. No, no tengo palabras para decirles. No tenemos palabras para decirles. Que tiene en su colita. Horrible. Bueno, obviamente la llevamos al veterinario. Claro. Pues ella nos recomendó un antibiótico que debe tomar por 2 semanas, apenas lleva una. Y limpiarle su... Limpiarle... Y ponerle... Y bueno, desgraciadamente era necesario ponerle el cono de la vergüenza, que tanto les molesta a los gatos. Cone. Pero no había otra manera, porque si no se lame, se sigue... No den su brazo a torcer cuando el doctor, el veterinario, les diga, tiene que tener su cono 15 días. Ay, sí. Todo lo que suma de días al tener esto y decir, ay, se lo voy a quitar porque pobrecita, y se lame... Va para atrás esos días, entonces se multiplica. De hecho, terminando esta transmisión, tenemos que buscarla para darle su antibiótico de la noche y su pastilla gástrica. Afortunadamente, ¿sabía que hay unas pastillitas? Encontramos, son unos premios, pero muy deliciosos, que tienen un orificio. Yo voy por ellos, cuéntales. Bueno, son unos premios, pero que son suavecitos y manipulables y son muy deliciosos. Entonces los gatos no pueden resistirlos y se tragan la pastilla con todo y el premio. La verdad es que no sirven para todos los gatos. Debe de ser un gato goloso, un gato tragón. Porque si es un gato especialito, Piki, pues no. Los voy a presumir y no nos están pagando. Mira, bueno, no sé si hay de otras marcas, pero les voy a enseñar cómo son. Son como unos premios chiquitos. Con hoyito. Tienen un hoyito, metes con la pastilla ahí y haces la bolita y el gato se lo come. Hola, mis gatitos machos siempre se salen de casa, pero en una nunca volvieron. Dimitri, tenemos un video precisamente de por qué mi gato se va de casa. A ver, le voy a quitar esto. Y Dimitri, ¡no los dejes salir! No dejes salir a tus gatos. Y si no están esterilizados, ¡esterilízalos! Sí. Perdón. No, definitivamente no. Son las reglas básicas de la gente que quiere tener mascotas. Claro. Sean perros, gatos... cuyos, pajaritos, pericos australianos. Las mascotas hay pertenecen en casa. Que esterilizarlos. No, pericos australianos. Ah, pajaritos. Bueno, no sé. Ok. Gatos y hipopótamos, perros. Caballos. No, esos que se reproduzcan, ¿no? Ah, bueno. Los hipopótamos. Cocodrilos. ¿No? No. Ajá. Bueno, hay que esterilizarlos. Punto. Déjame seguir regañando por 30 segundos a Dimitri y a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, pero ilústralo, no lo regañes. Bueno, ya, okay, no, perdóname. Sigue. No, está bien, pero bueno. No, está bien, no, sí, tienes toda la razón. Hay que ilustrarlos. Mejor ve un video que tenemos, ¿por qué se va mi gato de mi casa? ¿Por qué? Bueno, una de las principales razones es porque no está esterilizado y se quiere ir a reproducir. Así que, por favor, ve ese video para que entiendas las razones y hagas algo al respecto, ¿ok? Mónica Peralta, sí, regáñalo. No, pero ¿sabes qué, Mónica? No, a mí tampoco. La verdad, discúlpenme a todo el mundo que los regaño si se sintieron ofendidos por mí. Por favor, no levantes la voz. Perdóname, Chío, está bien. Simplemente nos apasiona este tema y queremos ayudarle a la gente a corregirlo, ¿no? A ser dueños responsables, pero eso lleva pasos y por eso justamente esa es la razón de existir de este canal. Proveer de información a la gente que a lo mejor nunca había tenido un gato, ¿no? Lo menos que queremos al contestarles o decir nuestra opinión de sus preguntas es alarmarlos. Pero siempre es bueno estar al pendiente de la salud de nuestros gatos, que muchas veces no nos damos cuenta y de repente, ¡pum!, ya estalló la bomba.
nosotros recomendamos mínimo una vez al año hacer estudios de todo lo que se pueda a nuestros felinos. Y sobre todo gatitos de más de 7 años, se vuelve súper importante encontrar enfermedades antes de que manifiesten síntomas o muchos síntomas. No escatimen ni en su salud como humanos, ni en la salud para sus mascotas. Sabemos que hay tiempos difíciles, o sea, sí está cañón, pero luego sale más caro el caldo que las albóndigas, como dice mi mamá y mi abuelita, ¿no? Que por no llevarlo o darle algún remedio casero, al rato estamos, el pobre está peor y estamos gaste y gaste lana. Entonces, una llamadita, o sea, una llevadita al veterinario no nos hace mal. Así es. Y quien no se haya suscrito, pues dele suscribir. Tenemos los mejores tips para sus gatos. No somos veterinarios, somos simplemente personas que adoramos a los gatos. Yo he tenido gatos casi desde que nací. Y bueno, él desde que se casó conmigo, que ya fue hace unos cuantos años. Tenemos una hija, tenemos 7 gatos y tenemos mucha experiencia tratando perritos, ¿ok? Les mandamos muchos abrazos. Cuídense mucho, gracias por vernos. Muchas gracias.